Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Cada día nos esforzamos por dar lo mejor de nosotros. En CTV Radio, siempre en tu corazón. Buenos días, amigos de América y del mundo. Buenos días, hoy es miércoles 6 de marzo del 2019. Una mañana soleada, pero muy fría en la Gran Babel de Hierro. Los saludo con cariño, con afecto, con lo mejor del mundo y con un cúmulo de noticias que hemos preparado para este miércoles poder compartir con ustedes. Gracias y buenos días a Gladys Rivas, Vega Teudi Nicauli, Jacqueline Pérez, Aida, Marina Fadul Solano, Arturo Alonso, Alba Álvarez, J. Bautista. Buenos días, Elizabeth Figueroa. Gracias por acompañarnos. Buenos días, David. Buenos días, América. Buenos días, Bolívar. Buenos días, el Caribe. Aquí en República Dominicana, transmitiendo noticia al instante. Daremos a conocer grandes informaciones, importantes informaciones con relación al caso Miriam Germán. Será el transcurso del programa. Adelante, Bolívar. Arrancamos pues con los titulares robóticos. Adelante. Venezuela denuncia injerencia guerrerista de Europa y Estados Unidos. Cuba rechaza nuevas agresiones de Estados Unidos. Irán. Europa debe pagar precio para preservar pacto nuclear. Rusia asegura respuesta a amenazas a sus inversiones en Venezuela. China alerta que frenará actividades secesionistas de Taiwán. Estados Unidos acaba pactos comerciales preferenciales con la India y Ankara. Fracaso de cumbre Trump-Kim podría unir a las Coreas. Israel somete a presos palestinos a radiación peligrosa. Ahora retornamos a David y Bolívar Balcácer. El Mundo al Instante. Un compendio informativo de todo lo que sucede en los cinco continentes. Bien, este es el inicio del programa de hoy. Una forma distinta de comenzar. David, buenos días. ¿Cómo está República Dominicana? ¿Cuáles son los últimos acontecimientos allí? Buenos días, Bolívar. Me parece que en República Dominicana la situación comienza a caldearse. Y todo es con relación al impasse que ha habido a partir de lunes hacia acá, en las evaluaciones que se le está haciendo a los aspirantes a jueces de la Suprema Corte de Justicia. El lunes, contra la magistrada Miriam Germán, se cometió un acto de retaliación para tratar de sacarla de su permanencia en la Suprema Corte de Justicia. El Consejo Nacional de la Magistratura permitió que su propio presidente, su propio fundamento, mejor dicho, fuera violado por el Procurador General de la República en la violación al artículo 26, párrafo 1, 2 y 3, donde se sometió al escrutinio público a la señora magistrada Miriam Germán, a la cual mediante unas certificaciones confidenciales presentadas por el procurador la incriminan lavado de activos y un sinnúmero de situaciones que se plantearon ahí sin tener lo que se llama la prueba evidente, sino mediante lo que se llama un informe de confidente que fue dado a la Procuraduría General de la República. Eso viola el artículo 26 del párrafo 1, 2 y 3 de los reglamentos internos del Consejo Nacional de la Magistratura. No pudo seguir demostrando la veracidad de las informaciones que tenía supuestamente el Procurador General de la República, y esto creó una situación muy caldeada en la Suprema Corte de Justicia. Por otra parte, Leonel dice que estamos en la puerta de una tiranía. Leonel Fernández dice que si
se aprueba la reforma constitucional comprando legisladores, el país perdería lo que se llama el sentido democrático representativo y nos invocaríamos a una dictadura o tiranía. Eso lo señala el aspirante presidencial por el partido que está en el poder, el doctor Leonel Fernández Reina. Por otra parte, artistas dominicanos realizarán un acto lírico cultural en homenaje póstumo al fallecido Anthony Río. Se trasladarán a la ciudad natal, a su ciudad natal, que es Hato Mayor. La ciudad de Hato Mayor del Rey, en la parte este de la República Dominicana. Mañana jueves será sepultado el actor, cantante, comediante y el catalogado rey de la balada de la canción dominicana. Bueno, hay otras noticias, otra vez con relación a la mancillada, vamos a llamarle así, magistrada Miriam Germán. Ella acusa de canallada y cobardía, así como de acoso, la prepotencia exhibida por el señor Procurador General de la República. La prepotencia, la fábula y el cariesaje fueron elementos utilizados por el Procurador General de la República para cuestionar a la magistrada Miriam Germán, según alegó el vicepresidente de la República Dominicana, doctor Rafael Albuquerque. En ese sentido, también se pronunciaron más de una docena de organizaciones femeninas, entre ellas la vicepresidenta de la República, la doctora Margarita Cedeño de Fernández, el precandidato presidencial del PRM, Luis Abinader, Pelegrín Castillo, así como el doctor Roberto Rosario, expresidente de la electoral, el doctor Isaac Pero, expresidente de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, es una situación que sigue caldeándose en la medida en que van transcurriendo las horas, porque más de 17 organizaciones piden la renuncia del procurador fiscal de la República, el Procurador General de la República. Y por último, Bolívar, la Fiscalía de San Juan, Puerto Rico, dijo que en República Dominicana opera una banda de malhechores de ese estado asociado y que esa banda opera en la parte este del país, la cual se cataloga como Fuerza Armada Revolucionaria de Cartera. Bueno, parece que con esa declaración que da la fiscal de San Juan, Puerto Rico, demiente la actitud asumida por el director del Departamento Nacional de Investigaciones y por el propio jefe de la policía, los cuales negaron que esa banda existiera en la parte este de la isla de Santo Domingo. Adelante, Bolívar. Mira, yo tengo la percepción de que hay un plan desmedido desde el Palacio de Gobierno Dominicano para destruir, terminar de destruir todo lo que signifique seriedad y todo lo que signifique honestidad. No es fortuito, no es casual el ataque alegre contra la magistrada Germán en este momento, porque para nadie es un secreto que Jean Alain Rodríguez, el procurador, no es más que un perrito sin nariz del PLD. Un hombre que no ha podido demostrar a su corta edad cómo ha sacado el botín que se calcula que ya posee y que ayer el hijo de Claudio Caamaño Grullón
apuntalaba con documentos que este señor tiene 224 millones de pesos. El joven político Claudio Caamaño, hijo, ofrece la información fundamentándose, según dijo, en la declaración jurada de bienes que el propio Rodríguez presentó al momento de asumir el cargo de procurador. Caamaño Vélez se refirió al tema al comentar el escándalo que ha surgido luego de que el procurador increpara públicamente a la jueza de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito, por supuestos bienes millonarios que ella posee y sus vínculos de amistad con el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, uno de los imputados en el caso de Odebrecht. Nada se mueve en la República Dominicana sin que en esos niveles lo sepa el presidente de la República. En tal sentido, la magistrada Germán está pagando un alto precio por ser seria en un país de delincuentes, apandillados y con el principal bandido en contra, que es el presidente de la República, Danilo Medina. Aparte de una inmoralidad, lo que se hace contra esta magistrada es una muestra más de que el país es un estado fallido y que es una verdadera letrina, un verdadero letridón, como le hemos venido diciendo hace ya años. Venir con esa en este momento, el único propósito que busca es terminar de exterminar la justicia y poder blindarse, no contra el pueblo, sino contra lo que pueda pasar con la gente de Leonel Fernández, que prácticamente han declarado una guerra que se parece mucho a la guerra de los macos y las cacatas. Discuten y discuten, pero al final terminan juntos. A todo esto y a todas las críticas que se han hecho, usted no ha visto los políticos de nivel dominicano opinar sobre este golpe bajo que se le da a lo que es la seriedad jurídica en Dominicana. Y usted ve la postura del Movimiento Cívico Participación Ciudadana, y usted ve la posición de Servio Tulio Castaño Guzmán, y mira la postura de Jorge Suberoiza y de Margarita Cedeño, y mira las posturas que pueden tomar ciertos miembros del opositor Partido Revolucionario Moderno, que abajo podrían estar incómodos con lo que se está haciendo, pero arriba están muy felices, porque a eso de arriba no le importa lo que pase abajo, porque se están coqueteando con la delincuencia de Palacio. O cuando usted mira posiciones como la del movimiento Mujeres con Luis, del mismo Partido Revolucionario Moderno, un tanto frívola. Y así van apareciendo gente, cada uno por su lado: Farideh Raful, Alexis Ayala Jiménez, Francisco Álvarez. Todo esto para crear las condiciones de reelección. Y todo esto es el fruto de la mal llamada conciencia del dominicano, que no existe. No existe, porque todo lo que está pasando en el país, el culpable es el propio pueblo dominicano, que no ha sabido empoderarse. Que por estar buscando prebendas, y por estar buscando cartones, y por estar buscando ayuditas, nos va a ir peor que Venezuela. Vamos a estar en una peor postura que Haití. Hoy, precisamente en la mañana, a las 7 de la mañana, la Casa Blanca emitía unas declaraciones en las cuales dice que a partir de este fin de semana se podrían tomar decisiones en contra de terceros países que aúpan a Venezuela. Y entre esos países que aúpan a Venezuela, que podrían recibir sanciones, está la República Dominicana, que, vuelvo y repito, del lupanar político de América, es la peor puta que se exhibe en el anaquel
de vender morales. Porque el dominicano quiere estar bien con Dios y con el diablo. Y si llegan los diablitos, también lo acomodan en la misma silla. Cuando uno mira, cuando uno escucha a un Leonel Fernández hablando sandeces y haciendo acusaciones alegres, cuando el propio Leonel Fernández sabe que si hoy los dominicanos estamos en la posición de irrespeto universal que tenemos, se le debe a él que engañó al país, a él que engañó a América, a él que engañó aliados de la República Dominicana, a él que mantuvo silencio cuando se traicionó a Taiwán, cambiando una postura de 70 y pico de años para ser puerta trasera de los chinos y para hacer confabulaciones con los rusos en contra del gobierno de Estados Unidos, que es un aliado de la República Dominicana. Un país no puede crecer, no puede avanzar un país cuando sus líderes están pensando más en ellos que en el desarrollo de la patria misma. Por eso yo no creo cuando se habla de un Duarte que la historia dominicana tampoco ha querido enfrentar. Porque si nos vamos a la realidad, Duarte lo que vivió fueron 10 años de su vida en la República Dominicana. Los demás lo vivió viajando y estudiando fuera y en el exilio. Pero nadie quiere cuantificar eso. Nadie quiere tomar en cuenta las posturas de un Enriquillo, de un Caonabo. Nadie quiere tomar en cuenta las posturas de un Francis Camaño, de un Otto Morales, de un Amin Abel Hasbún, porque esos muchachos solamente son importantes cuando a un grupo de desalmados, bandidos, ladrones del gobierno y de la oposición les conviene. La misma situación se da con Balaguer, la misma situación se da con Juan Bosch y la misma situación se da con Peña Gómez. Solamente lo sacan cuando a ese grupo le conviene. Y lo vemos con doña Carmen Quiedello de Bosch. No la abandonaron a esa vieja. No la abandonaron a su suerte. Porque a ese grupo no le interesa más que ellos hacerse ricos. En la República Dominicana no se está consultando a nadie, a gente con niveles. Y puedo citar uno porque lo estoy viendo ahora mismo en la pantalla que acaba de entrar. José Abigail Cruz Infante. Se quiere un personaje con más experiencia política y de Estado que José Abigail Cruz Infante. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuántos de estos politicuchos que ahora van a la casa de Abigail Cruz Infante a consultarlo? ¿Cuántos consultan a Adriano Miguel Tejada? Para poner algunos que uno se recuerde. O agentes que como Negro Veras aparecen cuando le conviene, o como comodín del partido que le ha dado todo. Entonces un país no puede crecer cuando todos se creen genios, cuando todos se creen sábelo todo y cuando todos son los dueños, amos y señores de una nación que es un barco a la deriva. El país está bien en los periódicos, pero resulta que los periódicos son parte del botín de 155 millones de pesos que paga Presidencia para taparle la lengua a la prensa, una prensa que no existe, una prensa maleada, una prensa no corrupta, una prensa babosa, que no le importa un pepino lo que esté aconteciendo, que callan, que acomodan entrevistas. Cuando usted mira el listado que yo presenté ayer, o antes de ayer, de lo que está pasando en el despacho del director de prensa y relaciones públicas del Palacio, da pena ver cómo se está manejando ese presupuesto en una oficina que nunca se le ha hecho una auditoría, que en una entrevista que este señor da a Telemicro dice, no, porque yo no le digo a nadie que corte o que ponga o que quite. Yo solamente le digo que se acojan a los postulados del DICOM. Pero resulta que cuando el DICOM hace las notas de prensa, el periodista que intente
corregir esas notas, pierde. El medio pierde el anuncio. Pero también dice de una manera rara: yo no cobro el porciento de publicitaria, yo lo prefiero mandar directo. Ah, qué bien. Qué bien, pero tiene gente colocada, no hay una publicitaria que maneje eso, todo se maneja directamente. Y no conforme con eso, este mismo personaje establece que cada dependencia del Estado tiene su independencia en el marco del marketing y la publicidad. Pero ven acá, en un país que hay 360 medios y lo tiene todo el gobierno comprado, y en un país con 300 y pico de medios, radio, periódico, televisión, internet, y hay 500,000 de locutores, ¿usted sabe la cantidad de carnet que ha emitido J.M. Hidalgo de forma alegre, de comunicadores sin ningún tipo de preparación, de capacidad, sin ningún tipo de formación académica, que no conocen ni siquiera la historia de los pueblos en los cuales se le dan los exámenes? Óyeme, aquí en Nueva York se hicieron 3 exámenes y de los 3 no se ha podido presentar un solo locutor. Y yo le decía a Francis Méndez, y le decía a Ramón Aníbal Ramos, y le decía a José Bejarán y al propio Príncipe Hinoa, que fuimos los jurados, que habíamos cometido el error más grave del mundo, sentarnos por amiguismo a tomar un examen a jóvenes sin ningún tipo de formación. Y la peor partida en esos exámenes la llevé yo, porque a mí no me pasaron, si me pasaron 2 fueron muchos. Igual que querer someter a gente a un examen que uno sabe que son locutores viejos y le querían dar exámenes. Y me impuse ahí para decirle a los compañeros, no, es que fulano es un locutor de tal fecha y de tal fecha. No hay que pasarle examen porque está aprobado. Hay que darle su carnet porque se le perdió y no se acuerda del número, por lo que sea. Pero lo que le quiero dejar dicho es que lo que le ha pasado a la señora Germán es simplemente la punta de lo que vamos a ver. Porque Danilo sabe que termina preso. Danilo sabe que la corrupción fue más fuerte en sus gobiernos que en los de Leonel. Y por eso Danilo se coquetea con Hipólito, con Abinader y con todos los bandidos que hay en la República Dominicana. Y por eso Danilo controla los medios de prensa. Y por eso tiene el control de Pepín Corripio, de Telemicro. Y tiene control total de todo. Porque en el país solamente se piensa en dinero, no se piensa en patria, no se piensa en el desarrollo como tal. Entonces lo que hemos visto con la señora Germán no es más que una persecución a la cual se ha sometido a lo más granado del país. El que usted menos piensa está vigilado, porque allá todos los teléfonos están controlados. Todos los teléfonos están controlados. Todos los movimientos están controlados. Allá como aquí en Nueva York se paga gente para que vigilen a los adversarios del gobierno. Aquí hay periodistas que cobran en Nueva York, que la misión de ellos es recoger todo lo que uno dice y mandarlo primero al DNI y después lo mandan a los diferentes medios para los que ellos trabajan. ¿Por qué? Porque esos medios son parte de la estructura mafiosa que tiene sus tentáculos ya en todas partes. Donde quiera que haya un dominicano que adverse al gobierno, hay problemas. ¿Por qué? Porque lo persiguen, porque lo maltratan, porque lo acorralan. Y eso es lo que le ha pasado a esta magistrada. Propósito, que coja un pique y renuncie. Entonces le deja el curul abierto. Si fueran serios, los jueces dominicanos, todos abandonaran en apoyo al trabajo que ha hecho esa mujer, que como tú mismo has dicho, David, por más de 40 años ha demostrado integridad, pulcritud, seriedad, pero ahora todo el mundo quiere estar bien con ella, pero a medias. La doble moral, la triple moral, el sabor a retama de un pueblo que no tiene sueños,
y un pueblo que no piensa más que en el momento, porque es una letrina. Y las letrinas lo que producen es gusanos, y de eso está lleno la patria. Adelante, David. Bien. Contra la magistrada Miriam Germán se cometió un acto de retaliación para tratar de sacarla de su permanencia en la Suprema Corte de Justicia. El Consejo Nacional de la Magistratura permitió que su propio fundamento fuera violado por el Procurador General. Bueno, pero fue que violó el artículo 26 en su párrafo 1, 2 y 3. Claro. Y lo violó en presencia del presidente del Consejo de la Magistratura, que es el presidente de la República. Y el presidente de la República, sabiendo que se estaba violando eso, ahí debió haber paralizado ese conversatorio o esa evaluación que se le hacía a la magistrada Miriam Germán. Era que era parte del show. No sé si es por desconocimiento del presidente, que fue a lo mejor sorprendido por el Procurador General de la República cuando presentó las llamadas documentaciones de confidencia para acusar a Miriam de haber cometido algunos actos indecorosos que violan lo que se llama el principio ético de la magistratura. Bueno, pero el presidente de la República también es presidente del Consejo. Debió haber dicho al procurador, un momentito, eso vamos a discutirlo en el Consejo de manera interna, pero no me lo haga públicamente aquí, porque tú estás violando el artículo 26, párrafo 1, 2 y 3, que prohíbe esos asuntos ya de imputaciones, hacerlo de manera pública, y más a un magistrado. Entonces, eso es lo que ha creado el revuelo en la República Dominicana, que por ignorancia del mismo presidente de la República, que es el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, se llegó a estos extremos. Y hoy en día, entonces, la mayoría de las organizaciones feministas, así como organizaciones no gubernamentales, están exigiéndole al presidente de la República y al presidente del Consejo de la Magistratura la cancelación inmediata de Alan Rodríguez, el actual procurador general, para que este, en su momento oportuno, entonces, presente la prueba documentada, real y efectiva, no en base a una presunción juridicando, sino a toda prueba que presente entonces por qué hay que incriminar a la magistrada Miriam Germán. Que dicho sea de paso, esa magistrada estuvo residiendo en el distrito judicial de la provincia de España por los años 70. Y aquí tuvo un comportamiento muy solemne y de mucha seriedad cuando fue juez de primera instancia de la Cámara Penal del Distrito Judicial de España. De ahí se fue a la Corte. Y la Corte también fue reconocida como una tremenda mujer al servicio de la equidad y de la verdadera justicia. Luego ascendió a la Suprema Corte de Justicia. Y ese señor que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, Isasuero, la catalogó como la mujer más extraordinaria en materia penal en esa Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. El mismo presidente de la República, el actual presidente de la República, Danilo Medina, la premió, le dio un premio como una por la excelencia, una mujer excelente. En una la premia, en otra la hunde. Es decir que todas esas cosas, todos esos méritos lo ha tenido la magistrada Miriam Germán. Entonces, lo sospechoso del caso es que tengan que tomar este escenario del Consejo Nacional de la Magistratura en la evaluación de una mujer que por más de 40 años ha dado muestra de seriedad, de pulcritud. Eso, lo misterioso de este caso es que tomen este escenario para indagar y hacer en base a presunciones, el juicio de valores en
cuanto a esta señora. Bueno, pero ¿y por qué este Procurador General de la República, si tenía todos esos datos confidenciales, no los consultó previo a la audiencia del Consejo con el Presidente de la República? Y le dijo, mire, Presidente, está pasando esto y esto y esto. No. Tuvo que tomar el escenario este en la presencia del propio Presidente de la República, que es el Presidente del Consejo de la Magistratura, enlodar e indagar y hacerle daño y dañar a esta honorable magistrada. O ha creado una situación tal que otra magistrada de la categoría de Katia Miguelina Jiménez, se resiste entonces a someterse a un escrutinio de evaluación frente a un consejo de la magistratura que ha fallado, que ha sido fallido en las últimas horas. Entonces parece que fracasamos también con el consejo de la magistratura. Y si mañana surgen los llamados jueces que van a dirigir ese poder de la justicia en la República Dominicana, vamos a tener la presunción o el temor de que estamos frente a una magistratura vendida a un sector eminentemente político, sectario, dictatorial y satánico. Porque eso es lo que se refleja y eso es lo que se demuestra. Entonces en la República Dominicana están ocurriendo cosas muy peligrosas hasta para lo que se llama la llamada esta democracia representativa. Porque en lo que se está discutiendo este problema de la honorable magistrada Miriam Germán, por otro lado, se destapa Leonel Fernández diciendo que estamos en la puerta de la tiranía. Y dice que si se aprueba la reforma constitucional comprando legisladores, entonces se perdió por completo lo que se llama el sistema democrático de elegir y ser elegido. Es decir, que ya no tenemos nada que buscar en lo que se llama este asunto del mamotreto de las elecciones. Y con todo y eso, todavía hay unos partidos de la oposición, incluyendo el Partido Revolucionario Moderno, que le hacen el juego a todo este tipo de vagabundería que se da en la República Dominicana. En vez de poner las cartas en la mesa y vamos a jugar en serio esta situación y no prestarse a hacerle el juego a los que pretenden mantenerse en base a truñonería y a diablura en el poder político, principalmente en el poder ejecutivo, en el poder judicial y en el poder legislativo. Porque los tres poderes están brindados y están brindados ante una oposición débil, disgregada y a veces hasta perversa, porque son cómplices también de muchas de las situaciones que se dan. Hoy en día lo que está ocurriendo en la República Dominicana con el cuestionamiento a una de las únicas mujeres honestas que hay en la Suprema Corte de Justicia, o de los jueces honestos que hay en la Suprema Corte de Justicia, es para que este país se paralizara por completo. Y entonces el país, con la autonomía y con la soberanía que la merita, hacerle entonces los cuestionamientos necesarios y la condena justificable al poder judicial, al poder legislativo y al poder ejecutivo. Pero para eso tiene que haber un estado de conciencia, una unificación de toda la fuerza democrática creíble de la nación y el surgimiento de un liderazgo diáfano capaz de enfrentar y no dejarse envolver por la corrupción. Porque los corruptos corrompen arriba, pero mantienen amemado a los sectores que hoy deberían de estar en la calle protestando por este estado de diablura y de desgracia que le pasa a la República Dominicana y que acontece en la República Dominicana día tras día. No hay un escándalo que pueda permanecer durante 48, 72 horas que no lo tumbe otro escándalo.
dijeron que no habían bandas de malhechores procedentes de Puerto Rico. Y sin embargo, hoy, anoche, la procuradora de la Fiscalía de San Juan, Puerto Rico, dice que sí, que en la República Dominicana hay una banda de malhechores que se hace llamar Fuerza Revolucionaria de Cartera, que está operando en la parte este de la isla de Santo Domingo. Entonces, un estado de desasosiego que vive la República Dominicana es para que nos revisemos todo. No el presidente de la República, no el presidente de la Suprema Corte de Justicia, no el presidente del Congreso Nacional, sino un estado dominicano muy mal. Bien, gracias David por el comentario, gracias también a Sofía Céspedes que está en línea, Pilar Santo, Mercedes Cruz Acosta, María Cristina Alonso, Gisela Sánchez Ovalle, gracias Maricefa Reyes, Milenita Altagracia Ruiz, buenos días a Paula Delgado Martínez, Luis Díaz, buenos días, a Dominicanos en Montreal, gracias por acompañarnos, Máximo Padilla, Ángela Uté, gracias Dignora de León, Bacalao con Papas, gracias también y buenos días a Soraya Almanzar, Esperanza Tavares, José Abigail Cruz Infante, Belkis Enríquez, Juana Tejada, Fior Marte Noris, Lora Marcia Moscoso, Milqueya García Salcedo. Gracias a todos por acompañarnos. Buenos días. Vamos a ver qué está pasando en el mundo. Resumen de noticias. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, llegó el lunes a Venezuela en medio de una multitud que lo aclamó horas después de que pidiera a la nación que se movilizara para su llegada. Guaidó arribó con su esposa Fabiana Rosales a través del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maquetía, en Vargas, su estado natal. Guaidó indicó que su ingreso fue rápido, tranquilo y que recibió un tratamiento amable de parte de las autoridades migratorias, contrario a los temores de que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro no le permitiría entrar. Diplomáticos de países occidentales estuvieron en el aeropuerto para observar la llegada de Guaidó. Antes de regresar a Venezuela, Guaidó se reunió con el presidente ecuatoriano Lenín Moreno en la ciudad costera de Salinas. En su cuenta de Twitter, Guaidó publicó un video en el que hizo un resumen del apoyo recibido durante su paso por Colombia, Brasil, Paraguay, Argentina y Ecuador. El lunes, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, volvió a responsabilizar a Cuba de la crisis política que vive Venezuela y dijo que Estados Unidos continuará aplicando restricciones financieras a las fuerzas militares y de inteligencia de la isla. La medida amenazaría el esfuerzo de Cuba para atraer más inversión extranjera y también parece apuntar a castigar a La Habana por su apoyo al presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro. Cuba ha negado reiteradamente que tenga militares en servicio en Venezuela. Su misión, insiste, es médica, no militar. El ministro de Petróleo de Venezuela, Manuel Quevedo, visitará Rusia para completar formalmente el traslado de la oficina europea de la compañía petrolera estatal PDVSA, Petróleos de Venezuela, a Moscú, reportó el lunes la agencia de noticias Interfax, citando declaraciones de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. La semana pasada, el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó la reubicación de la oficina de PDVSA desde Lisboa, la capital rusa, una decisión que, según dijo Rodríguez, busca ayudar a salvaguardar los activos del país. Rodríguez realizó el anuncio de traspaso de la oficina la semana pasada durante una visita a Rusia donde se reunió con el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov. Ese es el informe de las noticias en América. Vamos ahora a Puerto Rico, titulares. Estas son las principales noticias que para el mundo al instante se producen en el periódico Primera Hora de Puerto Rico. Activan Guardia Nacional para transportar cargamentos a Vieques y Culebra. Gobierno insiste a FEMA que le permita controlar el desembolso de fondos. Se nos va la vida con el problema de lanchas a Vieques y Culebra. Novio de Dayanara Torres termina la relación en medio de su tratamiento de cáncer. Ahora retornamos a David y Bolívar Balcácer. El mundo al instante. Seguimos en Puerto Rico. Escuchamos reporte del colega Luis Díaz. Un problema que afecta
a los dominicanos allí? Bueno, señoras y señores, ayer estuvimos compartiendo en el Club Exchange de Mayagüez, Puerto Rico, donde la Casa Dominicana del Oeste, que preside su presidente Leonardo Susaña, estaba celebrando la fiesta de gala y cena de buffet en la culminación de las actividades de la patria en 175 aniversario de nuestra independencia. Todos los años anteriores, la Casa Dominicana del Oeste de Mayagüez y los consulados dominicanos de Ponce y la ciudad de Mayagüez habían realizado juntos las actividades patria, donde incluyen intercambio deportivo con la culminación de la Copa Independencia, charla de historiadores y historiadores nuestros, resaltando la figura de los padres de la patria. Este año se escribe un antes y tal vez un después, pues desde la visita que se hiciera en el complejo correccional de Ponce. En la cuchara se mostró que comenzaría un disgusto que ya se ha visto presente entre el consulado de Mayagüez y la Casa Dominicana del Oeste. Pues el pasado miércoles, día 27 de la independencia, se había anunciado una conferencia sobre la independencia dominicana y todo terminó en una tertulia a la independencia, porque no existió la máxima autoridad del consulado. Al día siguiente, el jueves, que hubo una noche de bohemia, también brilló por la ausencia la cónsul de Mayagüez, aunque estuvieron presentes dos grandes vicecónsules que siempre han estado presentes en todas las actividades. Esto realmente está atinando a que la comunidad dominicana, que está bien herida por los sentimientos que esta nueva cónsul está creando en Mayagüez, ha hecho que le pidan al gobierno dominicano de una manera u otra que sea transferida. Se está planificando llevar firmas. Vamos a ver hasta dónde nos podemos permanecer sin representación alguna para los dominicanos, porque en la fiesta de los dominicanos que celebrado este domingo pasado, había una mesa compartida para la administración del municipio de Mayagüez, su alcalde y demás personalidades, y la silla que se quedó vacía del honorable cónsul de Mayagüez, la cual con su presencia no hizo acto y brilló por su ausencia. En otro orden del día, también tenemos que se ha creado ya la aprobación de el decreto 39 de la Cámara de Representantes, donde ahora aquí el puertorriqueño se le va a dar una potestad para que pueda usar armas en defensa propia en sus hogares, en sus autos o en sus lugares de trabajo. Es decir, que los derechos de la vida es sagrada. Y por lo tanto, el Congreso de Puerto Rico ha hecho posible, mediante ley, el proyecto 39, le da facultad y derecho de autodefensa a toda persona que use un arma en contra de cualquier persona que haga entrada a su casa o vehículo o trabajo. Para Eco News y Martín y Clavo en Nueva York, desde Guayabilla, Puerto Rico, Luis Díaz. Hay señales de muy buenas emisoras surcando el éter, aunque tú estás conmigo, gracias. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York. Continuamos en el mundo al instante desde la Gran Babel de Hierro, Nueva York. Son las 9:44 minutos en la Gran Babel de Hierro, las 11 menos 15 en Dominicana y el área del Caribe. Apareció la Bachelet. Bachelet culpa las sanciones de Estados Unidos por agravar la crisis social y económica en Venezuela, pero no menciona a Maduro. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que las violaciones de las libertades fundamentales en Venezuela son causantes del deterioro de las condiciones sociales y económicas, pero reconoció que estas últimas se han agravado por las sanciones. La situación en Venezuela ilustra claramente la manera en que la violación de los derechos civiles y políticos, incluyendo la falta de respeto a las libertades fundamentales y a la independencia de instituciones claves, puede acentuar el declive de los derechos económicos y sociales, dijo. Bachelet intervino en la 40 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para presentar su informe anual sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, en el que repasa brevemente la situación de cada país donde se considera que la situación es alarmante. De Venezuela, la alta comisionada admitió que la situación que describía ha sido agravada por las sanciones. Maduro afirma que las sanciones que sufre, en particular las que le impiden acceder a créditos en el sistema financiero internacional,
y aquellas que implican el bloqueo de dinero del país en entidades financieras estadounidenses no le permiten importar productos básicos y medicinas para la aprobación. Bachelet sostuvo que lo que sucede en Venezuela funciona como una espiral en la que las dificultades económicas y sociales generan protestas, las que a su vez dan lugar a actos de represión y a mayores violaciones de los derechos civiles y políticos. ¿Qué le parece, doctor? Hello, parece que perdimos contacto con David ahora. Pero eso es parte de la situación que está viviendo Venezuela y que nosotros hemos estado denunciando hace ya un tiempo aquí en la plataforma, porque todo lo que indica en el caso de Venezuela es que no hay salida, y parece ser que aunque los americanos quieren una vía pasiva en esta situación, la realidad es que el pueblo ya no aguanta. Y por mucho que se hable, los líderes diplomáticos fracasaron en el caso de Venezuela. Los líderes políticos fracasaron en Venezuela. La oposición y el gobierno de Venezuela, ambos fracasaron. No es que Guaidó, no es que Maduro, no es que Diosdado, es que fracasaron. Fracasaron desde el mismo momento en que Chávez llegó con su golpe de Estado. Y solamente hay que buscar los archivos de Carlos Andrés Pérez para darnos cuenta de lo que realmente pasó en Venezuela y de lo que iba a pasar. Y ya lo había dicho el viejo Carlos Andrés Pérez, todavía antes de morir en Miami, manifestó que Venezuela se encaminaba a una dictadura que le iba a costar muy caro. Y eso lo estamos viendo. Usted toma los discursos finales, los últimos discursos que pronunció Carlos Andrés Pérez, más el asedio que le tenía Hugo Chávez, y usted se va a encontrar con una cantidad enorme de información valiosa. Pero todavía aparecen como unitoides que siguen defendiendo lo indefendible. Yo veía anoche a un comunitoide de esos que tenemos en Dominicana, pero que tiene visa americana y viene aquí a gozar y a disfrutar, atacando a los gringos, defendiendo a Chávez y todavía enarbolando al Che. Entonces, este tipo de gente que no razona son los que han hecho que Venezuela, Cuba estén pasando por la miseria que están viviendo. Cuando uno lee posturas como la de la expresidenta chilena Bachelet, sabiendo uno el coqueteo que tuvo con Chávez, ella misma, y que tuvo con Leonel, y que tuvo con Pepe Mujica, y que tuvo con Evo Morales, y que tuvo con Daniel Ortega. Ortega no puede esperar otra cosa que no sea la confabulación. ¿Qué fue lo que hizo ayer? Confabularse con el gobierno de Nicolás Maduro. Usted ve la postura del gobierno de Estados Unidos de amagar y no dar. Usted ve la postura de los militares venezolanos. Que no podemos tomar una decisión porque pensamos en la familia. Entonces, ¿qué van a esperar? ¿Que se le destruya el país totalmente? ¿Que vengan los salvavidas a tirarle la goma para sacarlo del agua? No, eso es un problema que hay que resolverlo ya. No solamente con marchita, porque si bien es cierto que a Polonia lo libera Juan Pablo II apoyando a Lech Walesa, no va a pasar lo mismo con el Papa Francisco en Venezuela, que este apoya a Guaidó, porque Guaidó no es santo de devoción del Papa. Y el Papa Francisco ha jugado un papel muy feo, muy sucio y pestilente con relación al caso de Venezuela. No tiene nada que envidiarle el Papa Francisco a la postura de Pilatos, que se lavó las manos sabiendo que Jesús era inocente. Entonces,
Lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo en el caso de Venezuela es lo mismo que se vivió en los tiempos de Jesús. Traición sobre traición, actitudes extrañas de gente que debe defender a los pueblos. El presidente Donald Trump sabe que la última carta que le queda ya con varios fracasos internacionales es Venezuela. Y no va a dejar pasar la oportunidad de hacerse sentir en Venezuela para garantizar, se lo dije ayer, los votos de Miami, de los venezolanos y de los cubanos. Por eso hoy se destapa hablando de una postura de ataque a terceros países que pudiesen estar apoyando a Maduro. Pero Maduro no se va por la buena, sépanlo. Hay un silencio extraño en la cúpula del partido de gobierno en Venezuela. Y aunque la Casa Blanca y el Consejo de Estado están pidiendo a la prensa que traten a Guaidó como presidente en funciones, presidente, qué sé yo, hay todavía cierto, qué sé yo, cierto temor o cierta pasividad en etiquetar a Guaidó. Porque Guaidó, y como decía alguien en América, es un presidente sin ejército, con un grupo de Lima jugando al gato y al ratón, en un columpio sube y baja, pero que quiere que los venezolanos sin fuerza, desvalidos, sin ayuda a lo interno, se lancen. Y esto lo que va a traer como consecuencia al final es una matanza. Una matanza más que la que ya hemos visto. El gobierno de Maduro va tomando tiempo y va agotando la lucha. Y vuelvo y le repito, si se restauran, si logran mantenerse más allá de abril, Venezuela va a pasar momentos amargos, pero muy amargos. Y todo esto ante la ignorancia de América, que mira a Venezuela como otro caso más, porque la insensibilidad ha llegado tan lejos que no nos permite ver más allá de nuestras narices. Desde Belfast, Rogelio Alonso. Río de Janeiro, Jean-Louis Bouché. Adriana Hauser, Naciones Unidas, Nueva York. Jorge Millares. Felipe Gómez, Bogotá. Jenny Navarro, Cartagena. Yuri Taylor, San Andrés. En la región central, Marielena Arpizar Ariosa. Carmelo Díaz Fernández, Prensa Sindical Independiente de Cuba. Desde la ciudad de Tani. Desde Huacho, Efraín Campos. Desde Radio Juliacán, Guadalupe Apata. Desde Yurimagua. Desde Radio Onda Azul, Puno. Desde Bagua Grande, provincia de Cubamba, Amazonas. Desde Piura, Ricardo Castillo. Desde Moquegua, a través de Radio Estudio. Noticias. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Hemos perdido contacto con David. Parece que ha perdido la energía eléctrica en Dominicana. De todas maneras, vamos a pasar titulares en la ciudad de Nueva York. Estas son las principales noticias que para el mundo al instante se producen en los periódicos de New York. Cory Johnson propone acabar con la MTA y que la ciudad maneje el transporte público. Preocupa aumento de casos de VIH entre latinos gay y bisexuales. Policía de New York presenta plan de 5 puntos para frenar alza de asesinatos. Miércoles de frío extremo en Nueva York. Encuentran cadáver de anciano en el metro de Nueva York. Anuncian expansión del programa de MetroCard a mitad de precio. Michael Cohen disfruta comidas de lujo en Nueva York en sus últimos meses en libertad. Alexandria Ocasio-Cortez abre oficina en Queens para defender a su comunidad. Ahora retornamos a David y Bolívar Balcácer. El mundo al instante. Un compendio informativo de todo lo que sucede en los cinco continentes. Noticias de Nueva York que han escuchado en la voz de Yoli. Este Yoli es un robot que hoy estamos estrenando para ustedes. Estamos armando otro sistema automatizado también que vamos a probar probablemente mañana, pero masculino, para mezclarlo los dos. Es una manera
tomar el texto de periódicos y de cosas, colocarlo y ellos, el programa produce ese tipo de voces que se están todavía perfeccionando, pero es para que ustedes vayan viendo por dónde andamos. Ya la robótica va desplazando también en el mundo de la comunicación y este tipo de programas robóticos de lectura automatizada son los que van a suplir a los locutores. De hecho, ya una cantidad enorme de emisoras están automatizadas y estas voces van entrando leyendo noticias, presentando discos. Se pueden programar en el programa 6 meses, 3 meses, 1 año si tú quieres, automatizado sin tocar la computadora, más que cambiarlo. Incluso hay un programa de estos robóticos que hace los envoys de cobro y lo automatiza enviándolo vía email a las agencias para cobrar los cheques. O sea que por ese lado también estamos presos. Ayer se dijo que Hillary Clinton no iba a terciar las elecciones del 20. Este es el informe, entre otros informes que nos envían los compañeros internacionales. En un decreto, el gobierno del presidente Donald Trump extendió este martes la declaratoria de emergencia nacional respecto a Venezuela, adoptada en 2015 por el presidente Barack Obama. Un comunicado emitido por la Casa Blanca explica que la decisión se tomó porque, citamos, la situación venezolana no ha mejorado y continúa presentando una inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional y a la política exterior de Estados Unidos. La declaración de emergencia nacional es una herramienta con la que cuenta el presidente de Estados Unidos para aplicar sanciones contra un país bajo determinadas circunstancias y que le permite ir más allá de lo aprobado por el Congreso. Tras la declaración de emergencia nacional de 2015, el presidente Trump ha firmado decretos en 5 oportunidades con el propósito de sancionar al régimen de Nicolás Maduro y apoyar el proceso democrático en Venezuela. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se reunió este martes con los sindicatos de los empleados públicos y propuso una ley de garantías para proteger a todos los trabajadores estatales que sean víctimas de la persecución política. Guaidó sostuvo el encuentro con los trabajadores como parte de un plan para continuar buscando apoyo interno y a la vez avanzar en la agenda para poner fin al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Durante el encuentro con los trabajadores, Guaidó aseguró que el 90% de los empleados públicos está de acuerdo con lo que dijo es el cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres. La demócrata Hillary Clinton, que perdió las elecciones presidenciales de 2016 ante Donald Trump, se excluyó de participar en el proceso 2020 cuando Trump probablemente busque un segundo mandato en la Casa Blanca. Una larga lista de aspirantes demócratas ya ha anunciado que aspira a la nominación presidencial del Partido Demócrata en oposición a Trump, incluyendo 5 mujeres en el Congreso: la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts, Kirsten Gillibrand de Nueva York, Amy Klobuchar de Minnesota y Kamala Harris de California, además de la legisladora Tulsi Gabbard de Hawái. El senador Bernie Sanders de Vermont, el principal rival de Clinton para la nominación presidencial demócrata en 2016, anunció nuevamente su candidatura, y otro demócrata muy prominente, el ex vicepresidente Joe Biden, dice que está a punto de tomar una decisión al respecto. Y al cierre, la revista Forbes nombró a Kylie Jenner este martes como la multimillonaria más joven de todos los tiempos, gracias a su empresa de cosméticos que fundó hace 3 años. El año pasado, Kylie Cosmetics hizo un estimado de $360 millones en ventas, según Forbes. Jeff Bezos de Amazon.com continúa siendo el hombre más rico del mundo. Así el mundo, así el mundo. Esas son las noticias que se reportan. Quiero agradecer la presencia de... vamos a subir un poquito. De Milkeya García Salcedo, gracias por acompañarnos. Ángel Grullón, gracias. Carmen Martínez, Máximo Padilla Maestro, el nuevo líder con apenas 36 años. Y los genios no entienden que el mundo cambió. Muy buenos comentarios. Gracias, Máximo. Gracias y buenos días a Freddy Pérez. Gracias por acompañarnos. Ana Rodríguez Coqui. Carmen Martínez, nombres que usted acaba de mencionar de presidentes y expresidentes corruptos todos, comunistas, ladrones y peor aún, pedófilo, como es el caso de Daniel Ortega, junta todos estos y no se saca uno bueno. Y gracias también a Isel Gómez, que entra a la plataforma y nos acompaña. Son las 10 de la mañana en Nueva York,
Nosotros cerramos el programa de hoy con estos titulares de farándula. Estas son las principales noticias de espectáculos que para el mundo al instante se producen este miércoles 6 de marzo del 2019. Jennifer López con problemas de alopecia. Mira cómo luce sin extensiones. Ven a Michael Jackson como si fuera un cheque en blanco. Familia del cantante reacciona. Juan Soler revela los motivos de su separación con Maki. Chiquis Rivera congela sus óvulos para que su hermano Johnny se pueda convertir en papa. Reggaetonero Farruko se declara culpable por mentirle a las autoridades federales en Puerto Rico. Victoria Rufo no tiene afán de ser abuela y asegura que no es algo que la mortifique. Ahora retornamos a David y Bolívar Balcácer. El mundo al instante. Un compendio informativo de todo lo que sucede en los 5 continentes. Aquí termina el mundo al instante. Son las 10 de la mañana en Nueva York. Perdimos contacto al final del programa con David. A ustedes, gracias por acompañarnos. Será pues hasta mañana cuando volvamos a encontrarnos en este mismo escenario. Esta es la Casa de las Amazonas en Nueva York. Desde Washington, D.C., escuchan la voz de América. Radio Canadá Internacional. Caracol Cali. Desde la sede de la ONU en Nueva York. Radio Francia Internacional. Radio Martí. El mundo al instante. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York.